El lobo Zagalo, no podía faltar el mágico Brasil del 70, conocido como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, también conocido como el Brasil de los 5 medias puntas, si es que habían 5 jugadores en esta alineación que eran el número 10 en sus respectivos clubes, como eran Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé y Tostão. Aquí tenemos un 4-4-2, que aunque Rivelino sobre todo jugaba más por el centro y caía mucho a banda, pero en este equipo de Brasil, en el Mundial del 70, sí tenía unas labores que caía más quizá a banda izquierda, pero era un medio centro ofensivo. Jairzinho sí era más claro jugador de banda, más se tiraba más para el extremo derecho, que también tenía mucha entrada hacia adentro. Era el número 10 en sus respectivos clubes. Gerson, un media punta también con despliegue, un número 10 zurdito, y Clodoaldo, que era, aunque era un jugador también de más box to box, en este Brasil tuvo que tener una labor en más de contención. En este caso de Clodoaldo, porque también se desplegaba mucho en ataque, pero en este caso, un equipo muy ofensivo, y como Zagallo quiso meter a tanto media punta, tanto 10, quería hacer un equipo mágico y lo consiguió, Clodoaldo se quedó un poquito más en labores de contención. Bueno, este 4-4-2 tenemos a Piazza, que era un central, que realmente era un medio centro. Un medio centro más creador, pero jugó como central en este Mundial de Brasil con Zagallo, que era Piazza. Brito, que ya era un central más de contención, más destructor, más un central más puro. O sea, Esmeraldo no, Everaldo en un lateral izquierdo normal, no, tampoco un gran despliegue, sí se desplegaba, pero no era súper ofensivo como si lo era Carlos Alberto. Carlos Alberto era un lateral súper ofensivo, lateral derecho de Brasil del 70. ¿Con qué entrenador podemos reflejar tanto media punta, tanto 10? Pues evidentemente podemos hacerlo con Potter. Es el de los poquitos entrenadores de MyClub que han salido en MyClub a lo largo del año con la posibilidad de 4 defensas, 2 delanteros y 3 medias puntas. Así podemos reflejar perfectamente todos los 10 con los que iba, con los que contó Zagallo, el equipo que formó Zagallo para este mágico Brasil del 70, donde ganó el Mundial. Una gran actuación. Pelé hizo una actuación, bueno, no fue su gran actuación, pero lo hizo muy buen, muy buen mundial. Estamos ya listos con el partido. Vamos a ver, vamos a poner esta cosita por aquí. Aquí estamos, tenemos a Potter como base. Tenemos el 4-4-2 bastante claro. Vamos a hacer aquí una serie de cambios porque estoy viendo que está, ahí está Elichik con la flecha para abajo. Vamos a hacer una serie de cambios que no se trastoque todo esto. Vemos como Ebreto va a ser tostado. Tostado. Vamos a poner a Illich y vamos a quitar aquí a Brian Robson y que este sea un zurdito como Rivelino, jugador de huecos con la posibilidad de entrar hacia adentro y también hacia afuera con el desmarque de que no hace un jugador de huecos. Vamos a ver porque igual aquí este no sé si puede realmente hacer las labores de Gerson, quizás no, quizás vamos a poner mejor a Alaba que es zurdito como Gerson. Creo que nos va a hacer mejor, se va a ver bastante mejor reflejado, ¿eh? Como zurdito de creación. Vale, y aquí vamos a poner al que sería Piazza, que era un medio centro, realmente un medio centro de creación. Podemos a poner con Beckenbauer, que era también un falso medio centro, que acabó como central. Creo que se podemos reflejar muy bien a Piazza. Koulibaly como Britos, y Camavinga va a ser Clodoaldo. Aunque también un jugador que, aunque aquí se lo hacía más de protector, tiene una labor más de contención en el Mundial. Avanzadas, laterales ofensivos, que como os dije, para Carlos Alberto. Porque era un lateral muy, 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 muy ofensivo. Y defensivo le ponemos a Everaldo. Vale. Y liberamos a los dos jugadores que tenemos también. A Richarlison, que va a ser nuestro Pelé. ¿Vale? Que ambidiestro como era Pelé. Así que no. Y también brasileño. Nos va a servir a la perfección. Y Bebeto, que lo estáis viendo ahí como segunda punta. ¿Vale? Para que no se le active el hombre de área como nuestro Tostão. Que Tostão no era un hombre de área. Aquí se vamos a jugar con Bebeto como si fuese Tostão. Como segunda punta para que no se le active el hombre de área. Y Jairzinho, que era un extremo rápido, o un 10 rápido, que caía a banda, va a ser nuestro Mbappé. Estamos listos. Vamos a ver esta Brasil del 70. Vamos a ver esta Brasil del 70 con la equipación de 1970. Vamos. Y aquí quiero que se vea reflejado en la avanzada que hemos puesto, lateral defensivo y defensivo a Beraldo, para que se vea reflejado lo que subía a Carlos Alberto. Era un lateral súper ofensivo. Vale. Venga, ponido por aquí. Un metido por aquí. Everaldo. Uy, que me lo había visto ya bien el rival. Venga, tocamos por aquí con Rivelino. Rivelino, que era un brasileño con bigote. Míralo. Aquí tenemos a Carlos Alberto. Pero vamos a ejemplificar con todo lo ofensivo que era que Skywalker en la vida real.
pues no lo va a mostrar bien el Gurkha. Vale. La defensa. Vete por aquí. Vamos por aquí con Britos, que es nuestro central más de creación. Aquí con ahí está. No, Britos no era Piazza. Piazza es nuestro central más creativo. Venga, defense. Vamos a colocarnos. Venga, ahí estamos. Vete por aquí, con Gerson. Rivelino. Everaldo. Cuidado. Jairzinho para esa labor. Jairzinho para esa labor de bajar pelota no estaba. Estaba para correr. Para correr, driblar y marcar. Por la banda. Mira Carlos Alberto. La primera del lateral ofensivo. ¡Ay! Se pone. Uno no es que le ha pegado así de mal, ¿eh? Es que le ha pegado así de mal el centro, tío. O se le ha ido para afuera. Vale. ¡Ay! ¡Uy, uy! Casi me ha atravesado la pelota ahí. Porque me ha atravesado la pelota ahí. Si no, ya tenemos la ocasión hecha. Mira por aquí, Gerson. ¿Vas tú? Vete por aquí, sigue por aquí. Cerramos por aquí un poquito. Vete por aquí. ¿Vale? Sigue tú. Mientras estamos cerrando aquí con Britos. Está Jairzinho en labores defensivas también. Cerramos aquí con Clodoaldo. Defensa. Defensa, portero. Buena mano de ese portero. Buena. Están los bozagalos y en la banda ya dando instrucciones. Venga, defensa de este córner. No me pilla ese jugador. A ver, píllame a Britos. No me pilla a Piazza. Ni a Gerson, píllame a Britos. ¿Dónde está? Sí, vete tú arriba, vete arriba. Espérate. Espera que saque, si se saca en corto. Si saca yo o pasa mañana. Tuya, o sea, fuera. Buena, Rivelino. La buena defensiva llega, no llega, Rivelino. Tranquilo, no te canses, Rivelino. No te canses, que no llega. No te canses. Vale. Vete allí. Ya está. Qué pena, sí. Espérate. Cierra. Ahí estamos. Vámonos. Mira Pelé. Un momentito, Pelé. Ahí estaría. Tostado. Para Pelé. Pelé. Un momentito. Jairzinho. Uy, mira dónde decía. ¿Dónde estaba Carlos Alberto, eh? Estaba allí de extremo derecho, tío. Por los laterales ofensivos. Eso sí, Carlos Alberto, eh. Eso sí, es un lateral súper ofensivo, eh. Momentito, Clodoaldo. Venimos aquí. Ya se me está activando el manual solo. Este por aquí, Clodoaldo. Ahí estaba Pelé. Sigue. Ahí te la veo, ahí está. Ahí te la quito, te la recupera. ¡Tostado a los Rivelinos! El primer gol de Brasil por obra de Rivelino. Como dije, Rivelino es un jugador que jugaba muy por dentro. También por banda en este mundial. Pues tuvo que tener más labores también de jugar en banda. Para que pudiesen entrar todos los días que quería Zagallo. Pero era un jugador que se metía mucho para adentro. Fijaos dónde estaba Rivelino. Estaba prácticamente ahí de. Casi delantero centro, por donde hemos cogido la pelota. Mira Carlos Alberto, lateral ofensivo. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Sigue tostado! ¡Sigue tostado! ¡Ah! Vete por aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vete por aquí! ¡Jairzinho! ¡Buenísima! ¡Pelé! ¡Ahí está la pillestrura que tenía Pelé! La acabo de reflejar también perfectamente, sobre todo marcado con la zurda. Pelé, o rey. Vale. Cuidado con el Kiko Klich. Buenísima. Buenísima, Britos. Tierre, espérate. Un momentito por aquí, Beraldo. Un momentito, Beraldo. Tranquilo, Beraldo. A ver si. Uy, cuidado, que se lo hemos abierto demasiado mal. Gerson. Rivelino. Buen partido de Rivelino, ¿eh? Con Clodoaldo. Tranquilo, Clodoaldo. Pero un momentito. Que veamos cómo viene aquí el apoyo de Gerson. Tenemos que apoyar mucho de Gerson y Clodoaldo. Míralo. Mira Clodoaldo. Ahí está, Pelé, o rey. Buenísima. Mira cómo se viene Carlos Alberto, lateral ofensivo. Pónsela aquí. Se la quiero poner a tostado. Quiero que marque tostado, ¿eh? En este partido. Venga, defensa. Un momentito. Ah, que sacamos nosotros. No. Ahí. Aquí tenemos. Gerson, con su zurdita. Ahí está, buenísima. Rivelino está en todas partes. Y con Clodoaldo, empezamos con Clodoaldo. Fijaos el frente de ataque que tiene Brasil del 70. ¡Bah! Espectacular. Mira los 5 media punta. Estoy metido. Mira Clodoaldo. ¡Ay, me la ha visto! Bueno, sí, continuamos con la pelota, continuamos. Carlos Alberto, lo podemos, tranquilo, easy, tranquilo. Ahí está, buenísima. ¡Jairzinho! ¡Ay, demasiado complicado! Pero tenemos otro, mira cómo recuperamos, madre mía, este Brasil. Espérate. Ahí estamos. Clodoaldo, mira cómo se me activa el manual solo, tío. Vale, vente por aquí. Con Britos. Se abrimos aquí, fenómena a Gerson. Buenísima. Rivelino, mira cómo se mete tostado. ¡Mira tostado! ¡Hostia! ¡Tostado que te ha mandado a Pekín! Vente por aquí. Con Pelé, mira Pelé, cómo pelea.
Sí, sigue por aquí, sigue por aquí. Y un Pelé que ya tenía su edad, ¿eh? Ya digo que no fue el mejor. Marcó goles Pelé y fue un buen mundial, pero no fue su mejor mundial. O sea, tuvo un mundial más irregular, o sea, pero que no estuvo nada mal, ¿eh? Pero creo que el que mejor estuvo en este mundial fue Jairzinho. Que si no recuerdo mal, marcó en todos los partidos, ¿eh? Bueno, fue un equipo mítico, mágico. Que se considera como uno de los mejores equipos de toda la historia. Vale. Pues defensa, defensa. Vete por aquí. ¡Ay, de la B! ¡Hostia! No me la has cortado. Sigue por aquí con Britos. Mire, mira cómo se mete Carlos Alberto. ¡Buenísima! ¡Buenísima, Carlos Alberto! ¡Vámonos! ¡Jairzinho! ¡Espérate, Jairzinho! ¡Pelé! ¡Buenísimo! ¡Uy, la magia de Pelé! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tostado! ¡Pelé! ¡Jairzinho! ¡Jairzinho! ¡Uy, qué estaba haciendo! Intentando hacer magia con Jairzinho ya. ¡Míralo! Recupera Jairzinho. Espérate, espérate. Un momentito, Jair. Un momentito, Jair. ¡Buenísimo! Carlos Alberto. Tranquilo, Carlos Alberto, que te metas en un jardín. Te va. Ah, buena, 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 buena. Ya está, ya está. Sacamos, sacamos. Buena, 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 buena pelea. Ha sacado, hemos sacado petróleo. Jairzinho. No, Carlos Alberto, hemos sacado petróleo. Vamos a sacarla con Gerson. Un momentito, Gerson, si la podemos colocar en la cabecita de Britos. ¡Va para Brito! ¡Esa va para Brito! ¿Ha sido Brito? ¿Ha sido? Sí. Todo se la ha puesto en la cabecita. Todo se la ha puesto en la cabecita con la zurdita Gerson. ¡Espectacular! Mira, mira, mira. ¡Oh! Con un guantecito. Un guantecito. No hace un pase, hace un guantecito. Un guantecito a la cabeza de Brito. Un guantecito. Era bueno, madre mía, está Brasil de 70, tío. Madre mía. Y ahora sacamos nosotros el Lobo Zagalo en la banda, como un loco. Dando instrucciones. Que vamos a ganar 3-0, pero el Lobo Zagalo sigue. No, nada, nada. Sigue, sigue, sí, el Lobo Zagalo. ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Defensa no, defensa, que somos la Brasil de 70, hostia. Que tenemos 5 medias puntas. Coño, ¿cómo nos vamos a ir para atrás? Mira tostado. Mira, mira, Richie, mira, mira, Richie. Vete para allá. Sigue. Mira cómo lo recuperamos aquí con Gerson. Buen partido de tostado. Aunque no va a marcar con tostado, ¿eh? Quiero marcar con tostado, ¿eh? Vente por aquí. Cuidado, cuidado. Defensa, 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 defensa. La va a vender, pero te veo la intrusión. ¡Hostia! Portero, 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 portero. ¡Hijo! Un poquito más rápido. Va a cámara lenta. Espérate. Un momentito. Aquí. Siempre, siempre, siempre a Piazza para sacar la pelota, ¿eh? Que es nuestro jugador central más de creación. Nuestro falso MCD. Fijaos lo ofensivo que era este Brasil de Zagallo que tenía que reconvertir a jugador. Cuidado, que este solo le pega un pase de espalda, pero fuera de juego. Clodoaldo, que era, ya digo que era un jugador más. Que igual Clodoaldo era un Lampard o algo así, ¿sabes? Pero aquí tenía que jugar más en labores de contención de MCD. Y Piazza era un medio centro. Un medio centro, centrocampista. Y aquí, en este Brasil de 70, tenía que jugar de central. Se fijaos la cantidad de lo ofensivo que eran los jugadores de esta. De esta selección campeona del mundo del 70, ¿eh? Era espectacular, ¿eh? Bueno, y Zagallo, un entrador súper. Posiblemente el entrador más mítico de Brasil y de la historia del fútbol. De Brasil, seguro. Pero de la historia del fútbol, ahí. Esa cantidad de años que ha estado entrenando. Gente por aquí. El Mundial de Estados Unidos. También estaba Zagallo, lo ganó. ¡Zagallo! Mira, vete por aquí. Gente, Pelé. Ojo, rey. Espérate, Pelé, buenísima. Mira, Jairzinho. ¡Jairzinho! ¡Uy, uy, 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 uy! Quiero marcar con Jairzinho con tostado. Venga, vamos. Vamos al córner. Sí, Pelé también caía mucho a banda, como hemos visto aquí con Richie. O sea, se movía todo lo que hay enfrente de ataque. Vale, vamos a sacar por aquí otra vez con Gerson. Si la pongo otra vez la cabecita de Gerson como antes, espectacular, ¿eh? Con tu zurdita. Mira, mira, mira cómo va. A ver cómo va. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Que venía otra vez igual. Que venía otra igual para Brito. Que venía otro igual para Brito con el guantecito de Gerson. Pues defense ahora, defense, defense. Venga, vente por aquí. Tostado. Mira cómo te. ¡Ay! Pensaba que le iba a sacar, pasar allí la banda. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Buenísima! Vámonos por aquí. ¡Jairzinho! ¡Espera, Jairzinho! Ahora sí que se. ¡Ay, qué pena que quiero enchufar con Tostado! Estoy buscando Tostado como un loco, ¿eh? Mira. ¡Ay! Pero mete el pie. ¡Buenísima! Gerson, buen partido de Gerson, ¿eh? Mira. Bueno, que viene por aquí Carlos Alberto con el turbo. ¿Gerson? Abrimos aquí tranquilamente a Piazza, tranquilamente. No, no somos un equipo de asomo, un equipo de asociación. Este Brasil era un equipo de asociación, de controlar, de dominar. ¿Vale? Un poquito por aquí con Everaldo. Everaldo que está más a la hora de contención. Tenemos ahí atado, anclado, bloqueado. Ahí estamos con Piazza. Piazza para Clodoaldo. Clodoaldo para Jairzinho. Jairzinho buscaba a Pelé. Vamos a defender, vamos a defender, vamos a defender. Vas tú, Beraldo, coge a Beraldo. Espérate, sigue por aquí, sigue por aquí. Mira cómo defendemos. Mira cómo defendemos. Ahí está. Hostia, que me ha atravesado la pelota otra vez, que no me la ha cortado. Vale, la cortamos aquí.
Llegas tú. ¡Ah! Uy, cuidado. Quédate por aquí. Cerramos un poquito, cerramos un poquito. Sigue por aquí. Quédate. ¡Ay, está fenomenal! ¡Hostia, que no me ha cancelado! ¡Que no me ha cancelado! Y se había quedado, estaba dándole a la presión. Y no me había cancelado. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí de cambio. ¡Hombre! Evidentemente vamos a quitar a Carlos Alberto. Vamos a matar a Carlos Alberto también. A los jugadores siempre tienen que hacer lo mismo. Vamos a hacer un lateral ofensivo. Y podemos poner también un cambio de tostado. Tostado por tostado, evidentemente. Ponemos a Romariño, que va a ser de tostado también, ¿vale? Y quitamos a Bebeto, que está un poquito ya cascaete. Y lo demás, que como tenemos las flechas para abajo, pues no sé si puedo, igual podemos poner. Podemos ponerlo aquí, por ejemplo, por Jairzinho. O podemos ponerlo por Rivelino. Pero es que entonces ya me trastoca un poquito lo que es. Estéticamente me trastoca un poquito. Así que, para que no me trastoque estéticamente, voy a poner a Fabinho por Clodoaldo, ¿vale? Porque Robson, Brian Robson, era, podía ser Rivelino en el aspecto de que era zurdito y blanco. Rivelino era blanco. Y Mbappé como Jairzinho, que era evidentemente brasileño puro. Y negro, hombre, no quiero decir que los brasileños blancos no sean brasileños puros, pero me refiero que por el color de la piel. Jairzinho era más moreno. Y Rivelino era blanco. Y hasta de que tiene hasta bigote. Blanco con bigote. Era Rivelino, así que imagínate. El Freddie Mercury de los 70. Míralo. Ahí estamos. Tostado. Hombre, es verdad que Tostado también era blanquito, ¿eh? Pero bueno, aquí. Vamos a intentar también poner todos los brasileños que teníamos. Que pudiésemos, digamos, compaginarlos con los húmeros en la vida real, ¿no? Vete por aquí. Ahí está. Mira Clodoaldo. Mira, mira. Tostado. Tostado. ¡Ah! Quiero marcar con Tostado. Quiero marcar con Tostado. Pero sí es verdad que Tostado se reflejaba más con Bebeto. Que Bebeto no era un 9 puro puro. Era un 9 que también se asociaba, bajaba. Era un segundo punta realmente en la vida real, ¿eh? Aunque bueno, también, evidentemente era un 9, pero que también tenía esa capacidad más de. También de asociación, de dar último pase. De recibir, de bajar a recibir. Vale, por eso me he intentado reflejar con Tostado. Mira Pelé. Mira Pelé. A Pelé, mira Pelé. ¡Ah! Defensa. Seguimos, Everaldo. Sigue tú, Everaldo. Buenísima, Everaldo. Mete el pie. Buenísima, Everaldo. Venga, Rivelino. Ahí estamos. Uy, venga. Sacamos, empezamos de nuevo. Un medio con Brito. Ahí estamos. Vámonos, Clodoaldo. Tranquilo, que está fresquito. Tenemos aquí a Gerson. Buen partido de Gerson. Aquí tenemos a Carlos Alberto, que ya está arriba del lateral ofensivo. Mira cómo sube Carlos Alberto. Mira cómo sube Carlos Alberto. ¡Pues se ha tostado! ¡Espérate! ¡Hostia! El manual, gente. Ya sabéis que lo tengo roto. Que se me activa solo el L2. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Mete por aquí. Eso es un reto más, un plus más en contra que tenemos. Que jugamos con un mando roto. Pero bueno, es GG. GG. Nada. Tenemos a Brito. El rival ya. Yo creo que el rival ya ha cedido. El rival ya se ha rendido. El rival ya se ha rendido hace un rato, me parece a mí, ¿eh? Míralo. Mira Rivelino. Espera, de Rivelino. De esta, volvemos con Clodoaldo. Tranquilo, Clodoaldo, tranquilo, que está solito. No te metas en un jardín. Estamos aquí a Jairzinho. A Jairzinho. ¡Ay! Aquí vamos a hacer una cosita. No íbamos a hacer una cosita, pero no me ha salido. Esa llegó tú. Fuera, juego fuera, de juego fuera, de juego. Vale. Lo único que pasa aquí es que al tener lateral ofensivo y Carlos Alberto suba tanto, Jairzinho baja más demasiado de lo que. Digamos que. Intenta venirse más para dentro y bajar un poquito más de lo que me gustaría a mí que se hubiese reflejado aquí. Pero es que yo creo que más importante mostrar lo ofensivo que era Carlos Alberto, en esta selección. Que además siempre un aspecto mítico y diferencial que ha tenido siempre Brasil ha sido sus laterales ofensivos. O sea, no podemos analizar un Brasil sin la presencia de un lateral ofensivo, ¿no? Míralo. Mira Pelé. ¡Buenísimo! ¡Ay! Ahora sí que sí. Carlos Alberto, pónsela en la cabecita de Tostao. No hemos ido sin marcar con Tostao. Bueno, aquí hemos visto a la Brasil del 70, un equipo mágico, un equipo mítico. La Brasil de los 5 medias puntas, súper ofensivo. Uno de los equipos más famosos de la historia del fútbol. Uno de los que mejores fútbol, mejor, más famosos, más históricos, más legendarios. El del Lobo Zagallo, un entrenador también a la par de leyenda. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.